Saludos cordial amigos del deporte, bienvenidos a Colombia Activa, programa institucional de Coldeportes y de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. Estos son nuestros avances. Bogotá, Valle y Antioquia lideraron tabla de medallería en gran final de Juegos Nacionales Intercolegiados. Durante una semana, jóvenes talentos de colegios de todo el país hicieron un alto en su habitual ingreso al salón de clases para alternarlo con otra forma de aprendizaje. La promoción y difusión de los Juegos Intercolegiados estuvieron representados en Carlos El Pibe Valderrama. Federación Colombiana de Fútbol de Salón realizó seminario de actualización con énfasis en el acondicionamiento físico. Respaldo total le da prensa del departamento del Huila a la Copa ACOR 60 años de fútbol de salón. Independiente Santander, equipo favorito al título del Campeonato Nacional de Microfútbol gracias a que mezcló fortaleza de los santandereanos con técnica de los bogotanos. Durante el aniversario del programa Nuevo Comienzo, adultos mayores disfrutaron en Santa Marta de deportes autóctonos. Expresión máxima del juego, la diversión y la recreación. La bahía más linda de América también fue sede del Congreso Nacional de Recreación organizado por Coldeportes. Viajó a España Selección Colombia Femenina de Hockey, que competirá en Mundial de Patinaje. Talento y ganas de título, sus mejores credenciales. Bogotá, Valle y Antioquia lideraron la tabla de medallería en la gran final de la categoría A de los 31 Juegos Nacionales Intercolegiados. Más de 2.000 estudiantes compitieron durante 7 días en estas justas organizadas por Coldeportes. Fue una semana en la que los jóvenes talentos de colegios de todo el país hicieron un alto en su habitual ingreso al salón de clases para alternarlo con otra forma de aprendizaje. Durante 7 días, las aulas fueron cambiadas por canchas, estadios, piscinas, coliseos y pistas. Todos creemos que hemos trabajado muy fuerte para esto. Gracias a Dios he podido tener este logro tan importante que debe hacer en esta carrera deportiva. Activa e intensa semana en la que los cuadernos, esferos y libros le dieron paso a la raqueta, los balones, las canastas y las voces de aliento. Acá uno se da cuenta que las personas dan todo su talento. Cundinamarca y Bogotá fueron las sedes de este evento estudiantil que en cada versión busca motivar a los jóvenes deportistas al juego limpio en medio de una buena organización. Son como una prueba muy importante ya que se pueden ver los talentos que tiene Colombia y también para incentivar a los jóvenes para que se dediquen en el deporte. El entusiasmo siempre fue el gran protagonista en cada uno de estos atletas que se esforzaron por obtener los mejores resultados. Más de 2.000 estudiantes con edades entre los 12 y 14 años compitieron por los honores y los títulos en 11 disciplinas distribuidas en 21 campeonatos. Es una alegría muy grande porque llevo mucho tiempo pues entrenando duro para poder venir aquí y ganar, y pues vine y gané. Los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cogua, Tocancipá, Tabi, Sopó y el Centro del Alto Rendimiento en Bogotá abrieron sus puertas para que estas promesas del deporte colombiano lucharan por los lugares de privilegio en el ámbito intercolegiado nacional. Esta experiencia ha sido bien porque he estado con mis compañeros y he disfrutado este nacional. Esta fase final de la categoría A de los 31 Juegos Nacionales Intercolegiados de nuevo cumplió con su objetivo de contribuir al desarrollo y masificación del deporte en los establecimientos educativos del país. Coldeportes otra vez lideró esta noble causa que busca persuadir a la juventud de la importancia de la práctica deportiva y la actividad física. La promoción y difusión de los Juegos Intercolegiados estuvieron representados en Carlos Valderrama. El Samario fue el rostro de identificación del certamen, otro acierto de Coldeportes, gracias al carisma que representa el pibe entre la juventud colombiana y de manera especial con los deportistas en el sector escolar. La vinculación de la emblemática figura del fútbol colombiano a este proyecto se inició con unas propuestas de apoyo a las diferentes actividades deportivas y concretamente a la promoción y desarrollo de las nuevas figuras en el sector educativo. Positiva, alegre, de buena convivencia, de buena aceptación y muy comprometido con el tema. Yo pienso que esto es una linda oportunidad para todos los deportistas, con la ayuda de Coldeporte, para sacar buenos deportistas que nos representen internacionalmente como nuestro país se lo merece. Estrella del balompié colombiano que brilló en cada una de sus presentaciones en público durante todos los Juegos Intercolegiados. Venimos de Casanare y pues nos sentimos muy contentos porque el pibe está aquí con nosotros y apoyándonos. Pues me parece muy chévere
que conocer al pibe de este gran personaje. Su característica e inconfundible cabellera se paseó por los 7 municipios que albergaron la gran final en la categoría A. Es una verdadera alegría, como usted lo puede ver, tener una gloria del deporte mundial acá, que además es ejemplo para la juventud. Quiero decirle al pibe que gracias por venir a Tocancipá y que cuando grande va a ser como él, porque él fue la inspiración para ser futbolista. Un proyecto hecho realidad por Coldeportes en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Intercolegiados. Pues la presencia del pibe sí ha sido chévere, pues es un ídolo para Colombia. Me sorprendió mucho ver al pibe Valderrama con el uniforme de taekwondo, porque se supone que él es un excelente futbolista, no un taekwondista. Y nada, pues ojalá siempre tengamos cerca los mejores deportistas. Sin duda, un acierto de Coldeportes que logró el objetivo de mostrarle al país a Carlos el Pibe Valderrama como el rostro de identificación y promoción de estas justas.